Ayer nos falleció batería. Pues grabamos segunda parte de nuestra entrevista, Polonia y México. Sí. Y mi pregunta, porque no oí su respuesta sobre las mujeres polacas. ¿Qué pueden decir? Tenemos solo 20 minutos para grabarlo. Sí. No se explayen mucho. Definitivamente creemos que las mujeres polacas son más guapas que los hombres polacos. Y lo que hemos visto es que todos tienen como un patrón, o sea, como facciones muy finas en su cara. E inclusive yo he visto varias niñas que le he dicho a Cristina, mira, eso parece una Barbie. Entonces tienen como que la nariz muy afiladita, la cara muy delgada. Ah, son demasiado altas. Sí, y aparte tenemos también la opinión de un mexicano, que él también opina lo mismo, que ves a una mujer polaca y son muy bonitas, pero todas se parecen entre ellas. Ves una y ves otra y ves otra y se parecen. Okay, ¿qué más les gusta en Polonia? Los dulces, los chocolates. Hay muchos chocolates, muchas variedades que en México no hay, muchos sabores, muchas combinaciones. Los tés, a mí me encantan Los los tés. tés. Que muchísimos sabores de té que en México no te puedes encontrar. Hasta hay un té de sabor a chocolate con vainilla, gente. ¿Pueden creer? En México no. Okay, pregunta para Cristina. Tómala, papá. ¿Cómo nos conocimos? Ah, ¿Cómo tú me pues. conociste a mí? Estaba buscando las costumbres de Polonia, porque como les habíamos mencionado, no sabíamos mucho al respecto del país. Entonces queríamos ver como qué costumbres tenían para llegar y no vernos como que no sabíamos nada. Entonces me puse a buscar en YouTube, obviamente en español, costumbres de Polonia. Y no había nada. Y después encontré a Edita y vi que hablaba de cómo son los polacos, los estereotipos. Y le escribí al Facebook de la página de YouTube que necesitaba yo traer, porque tampoco estaba muy segura de qué tan extremo era el clima. Aquí sabía que hacía frío, pero no tanto. Entonces ya nos contactamos y después seguimos platicando. Y somos muy afortunadas porque la conocimos y es un amor, no sabe. Estamos muy, muy, muy felices de haberla Está conocido. soltera. Afortunadamente. Ok. Mándenle ¿Algo más? inbox. Ya se acabó mi promoción. Yo busco un extranjero. Ese me manda. Alto, por favor. Si mides menos de 1,70, ni apliques. ¿Ya conocen a mi familia o conocieron una parte de mi familia, mi mami y a mi papi? ¿Y cuáles son las más grandes diferencias entre familia, digo, comportamiento, por ejemplo, de la familia polaca durante un evento, por ejemplo, mi cumple, o comportamiento de la familia mexicana? Sí, gritamos, gesticulamos, no sé. Hablan Las muy fuerte. reuniones, bueno, aquí son como pequeñas. O sea, en México puedes llevar hasta el gato del vecino, del primo que ni siquiera conoces. Y aquí vimos que son como más personales, más Íntima. íntimas. Ajá, exactamente. Y cuando platican, pues obviamente descubrimos o conocimos, tuvimos la fortuna de conocer a la señora Lucía. Saludos, señora. Y habla muy fuerte, parece que siempre te está regañando, pero no, así habla ella. Y sí, todos platican sobre un tema o sobre varios temas, pero en general, no sé, es como más calmada la fiesta. Nosotros en México siempre es de que la música, altos volúmenes, Todos todo riendo, riéndose, bromeando, cada quien hablando, gritando, haciendo, deshaciendo y demás. Casi que hasta tiras los platos así de la cocina por estar en la pachanga, y creemos que aquí es un poquito más tranquilo, pero la verdad también es como muy muy ameno y muy muy cómodo. mucha comida también, demasiada comida. Demasiada comida, En aunque México sabes cuándo ya se acabó la comida, cuándo ya paró, y aquí ya dijiste, oh, ya acabé de comer. Y luego sacan más comida, más comida, y tú dices, y como mucha buenas comida. mexicanas y como buenas pues sí, como buenas mexicanas tenemos la costumbre de no saber decir que no. Entonces, si van a venir y van a venir a casa de Edita y los tienen la fortuna de que los invite, tienen que hacer muchos méritos porque nos costó, no, no es cierto, no se crean.
que traigan buena panza. ¿Y si han mencionado algo sobre comida polaca? ¿Qué pueden decir sobre el sabor? Si no, no tenemos tanto chile. No tenemos casi chile. No, no lo usamos. Pues es diferente, los sabores son muy fuertes y se consumen muchas sopas, por lo mismo de que el clima es muy frío, pero las sopas son diferentes a las sopas que nosotros conocemos en México. En México lo que aquí conocen como sopas para nosotros serían como cremas, porque son muy muy espesas y el sabor es muy fuerte. Y comen demasiados pepinillos. ¡Carne! Y demasiados pepinillos fermentados. Al principio debemos confesar, no nos gustaban, era un sabor muy fuerte, que decíamos, jamás vamos a comer pepinillos. Hemos llegado al punto de comprar pepinillos en el supermercado. Pero más rápido que haya un hablador que un cojo. Pero pepinillos no tan fuertes, no un sabor tan fuerte. Ahora ya podemos comerlos, pero de todos modos nos cuesta un poco. Es un sabor demasiado diferente. Sí. De la comida, bueno, Cristina ya mencionó básicamente todo. Pero los sabores, aunque son muy fuertes, son muy buenos. No son tan condimentados como en otras comidas. Y no sé. En comparación con México también se come demasiada col. Uh-huh. Muchos de los platillos tienen col, nosotros no consumimos tanta col. Sí. De los platillos más típicos, la mayoría tienen col. Uh-huh. Pero son muy buenos. Muy ricos. Y a pesar de alcohol que bebemos, los polacos beben, ¿qué bebieron en mi casa, por ejemplo? No, bueno, todo el tiempo. Espíritus santus. Yo quisiera mencionar que el consumo de alcohol aquí es, bueno, es como una cultura, más bien, es muy diferente que como es en México. En México tomas para acabar mal, 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 y aquí es más como una costumbre que todo el mundo tiene, y también por el frío. Porque hace tanto, tanto frío que a veces la gente necesita tomar alcohol para calentarse. Porque en serio es el frío muy extremo. Entonces el alcohol es más como para convivir, para compartir con la familia, y hacer como un alcohol artesanal. La mamadita nos dio de probar un alcohol que hacen con un fruto que es muy parecido al arándano, pero negro, que en México no existe. Entonces es un alcohol más bien dulce, que sería como un digestivo. Como un jarabe. Como un jarabe, no es tanto alcohol, es como un jarabe muy rico, por cierto. Sí, el vodka es muy bueno también, gente. Y la bebida normal, digo, jerbata, cava, té, el té, toman té de todo el tiempo. Té. De todos los sabores. Desayunas de todos los y hay té. Comes, hay té. Después de la comida, hay té. Cena, en la cena, hay té. Siempre. Si se te antojó algo, té. Té es buena opción. ¿Y sí. cuáles sabores de té tenemos? Porque me dijeron que en México no había tantos sabores de té. No, aquí hay de frambuesa, de fresas, de maracuyá, naranja, frutos rojos, combinados, frutos vainilla, vainilla, canela, chocolate, chocolate con vainilla, manzana, plátano, canela, cupcake de fresa, un té de cupcake, arándanos agrios, la fruta que es como arándano que no sabemos cómo se llama, uh-huh. Acá hay de todos los tés que se pueden imaginar, hay un sabor aquí. Volvemos a preguntas con unidas con la lengua por acá. ¿Qué fue difícil en la comunicación con la gente, viendo que no saben ni español ni inglés, sobre todo en las estaciones, ¿no? Sí, el problema más grande fue comprar boletos en no estación. No podíamos ni comprar un boleto para transportarnos. Así, nada. Ni comida, nada. Aprendimos ahora como frases, bueno, palabras, porque ni frases. Palabras y frasecillas básicas. Buenos días, dos o tres boletos para tal lugar. O llevamos nuestro papelito del traductor y se lo dábamos a la señora de la estación. Seguramente el traductor dice, por favor, pedir taxi, gracias. Sí. Pero ya algo es algo. Entonces, ¿qué tal su polaco? ¿Pueden comprender? De repente, con alguna de que otra repente, palabra, si me hablan despacito y al oído, todos no necesito. No se creen. Si me hablan despacito, medio se entiende, afortunadamente. O con las señas que nos hacían, podíamos entender como el contexto. No tanto las palabras, sino lo que nos querían dar a entender con las señas y las tonalidades de voz. Y, por ejemplo, ¿comprendieron mejor mi mami o a mi papi? A tu mamá. Porque mi papi usaba las palabras, no sé. Yo sentía que comprendíamos a tu papi. ¿Sí? Porque tu papi mezclaba inglés, después hablaba... Y alemán. Italiano, alemán. Fue muy interesante. ¿Qué saben decir en este momento en polaco? Gracias. Sugei. Oye. Gracias, dziękuję. O muchas gracias, dziękuję bardzo. Dzień dobry, buenos días. Buenos días. ¿Y las palabras básicas de las tiendas? Kocham cię. Jeden, dwa,
Nunca me sale el 3, pero creo que es 3. No, nunca me sale. Un cuarto de algo, Björk, no sabemos si se dice así, pero no sale entendido. Shedem, Ocean, no me sale 9. Kohanian. ¿Para qué se dice? Podobash. Michelle. Tato, Mandrovia, Oma. Salud. ¿Y qué más aprendieron en Polonia, no digo, de lenguajes y otras cosas? ¿Han aprendido algo o no? Todavía no. Que la gente es muy buena. Yo quiero decir algo que aprendimos, bueno, yo aprendí mucho de su historia, verla desde adentro. Si es conmovedor verlo desde afuera, todavía verlo desde adentro es mucho, mucho más respetable. Y aprendí, particularmente ahora que fuimos a la casa de Edita, aprendí algo que me dijo sobre un testimonio que una amiga de la familia hizo. Y cuando ella nos contó, pues yo dije, no, pues yo hubiera arremetido y casi que matado a la persona que lastimó a su papá. Y ella dijo que no, que los polacos saben perdonar y tiene toda la razón. O sea, tienen toda esa fortaleza. Yo creo que eso es lo que yo me llevo, la fortaleza que ellos tienen, porque pues, se pudieron levantar. Y ahorita, pues, yo no me imaginé que fuera un país tan productivo como lo es, tan respetuoso como lo es, y yo creo que eso viene desde todo lo que vivieron. Entonces, para mí, mi respeto es para los polacos. Sí, aparte hemos aprendido demasiado de la historia, porque siento que las películas que nos llegan son una parte muy por encima de lo que en verdad se vivió. Nosotros creemos que las personas que fueron llevadas a los campos de trabajo eran judíos. Y aquí nos damos cuenta que la mitad eran polacos. Entonces fue algo que nos pegó muy duro, y estar en un campo de concentración, ver gente, ver los testimonios. Y como dice bien ahí, que te digan, nosotros tenemos corazón, nosotros sabemos perdonar, y nosotros aún así tenemos trato con esas personas. Reciben a los alemanes, a los rusos, y los tratan como personas normales, a pesar de que todavía se siente, el dolor es todavía muy palpable, porque no son ni 100 años de que sucedió. Entonces son gente muy buena, con un corazón muy grande, muy amables, muy hospitalarios. La verdad, gente así no se encuentra en todas partes. Así que si tienen la oportunidad, vengan a Polonia. Quedan 30 segundos de ese video. Hay que pararle y poner otra vez el video. Quedan 30 segundos.